¿Qué tal, amigos? Buenas noches, amigos de Angels and Demons Paranormal con su servidor. También amigos de Noticias Blanco y Negro y Diablo TV. En esta noche los traemos una transmisión del antiguo cine Bujasán, hecho en el año 1951. Un lugar muy emblemático, con mucho reconocimiento aquí en la ciudad de Tijuana. Un lugar que tuvo el honor de tener celebridades el día que abrieron, de la talla de Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Pedro Infante, etc. Es un lugar muy, muy interesante, que se especula que hay actividad paranormal. Vamos a hacer un recorrido de todo el lugar, a ver qué se puede captar. Recuerden que sus fotos, sus capturas, pueden mandarlas por medio del mensaje. Y pues vamos a empezar. Antes de nada, aquí quiero enseñarles que próximamente, el mes de enero, van a abrir este lugar como una escuela de cine. Para las personas que quieren estudiar actuación, pueden venir a este lugar a suscribirse. Va a ser un lugar muy interesante, con mucho de todo tipo de estudios para el cinematográfico. Pues ahorita nos encontramos aquí en el lobby y nos vamos a ir en la parte de atrás, en más adelante. También tenemos con nosotros a Irma Estrada esta noche. Buenas noches. Tenemos también a un compañero de Noticias Blanco y Negro. Toda la ciudad de Tijuana ha de conocer. Él es Asael, es el que se encarga de traer las noticias del día a día, de todo lo que sucede en la ciudad de Tijuana. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar. Esto también es un lugar que al momento se está llevando un evento que se llama Paranormal Hotel Tijuana, que está abierto de jueves a día domingo. Y la verdad es un lugar muy interesante, el laberinto. Creo que va a estar abierto hasta la primera semana del mes de noviembre. Y para que vengan y compren sus boletos y lo experimenten. La escuela se va a llamar Observatorio, para que vengan y se suscriban para sus estudios cinematográficos. Lo que se oye ahorita es de la parte de la calle, contamina ahorita el audio. Ahorita que vamos más al interior del inmueble, ya se va a escuchar más.
Silencio. Este lugar era considerado uno de los mejores cines de la parte norte de México en los años 50, hasta que el gobierno se expropió del lugar, creo que en el año 58. Pues ya después pasó a manos del gobierno y una compañía que ellos tenían que se encargaba del cine. Pero en un momento sí se transmitió varias cortes de cine, cortes de películas, perdón, muy importantes en su momento, como le llaman la época de oro del cine mexicano. ¿Me estás transmitiendo? No, te voy a empezar ahora. Ok. Te voy a contar aquí para que tú nos digas más qué se va a desarrollar, ¿verdad? De este recorrido. Cuéntame un poco lo que vamos pasando por este lugar. Pues aquí estamos, nos encontramos a la entrada del cine, lo que es el lobby. Vamos a la parte de los baños. El día sábado que asistimos al evento de Paranormal Hotel Tijuana, mi esposa de Irma entró al baño y sintió... ¿Qué sentiste? Sentí una presencia en el baño. ¿Sentiste ser observada? Sí. Se sintió una presencia aquí en el baño del cine. Vamos a darnos una vuelta. Vamos a... También lo puedo usar como para ver si, al parecer hay energía aquí abajo, para hacer bastante energía, para que se prende todos los, que 20 MHz. Puedo hacerle preguntas, a ver si hay alguna entidad un momento aquí con nosotros y puede iluminar las luces, a ver si por acá aquí ya se calmó. O por decir, aquí. Muy bien, no hay ahorita energía. Oh, no, sí hay, perdón. Ok. Por todos lados hay energía aquí. Acá es donde sentiste. Aquí está. Entonces, se encuentra la entidad que estaba aquí el otro día, que observaba a Irma. ¿Se encuentra alguna entidad con nosotros en este momento? Necesito que prendas una luz, el medidor, para que me digas si estás o no. Lo que también se puede a veces hacer, amigos, es que al acabarse el video, se analiza el video y como mencionó mi compañero anteriormente, a veces cosas que no vemos a pleno ojo, escuchamos, se puede ver en la grabación y es donde se escuchan las sinfonías y es donde a veces se puede escuchar una respuesta
de alguna otra entidad que está aquí. Ahorita no hay nada de actividad aquí. Pregunto de nuevo, pido permiso a las personas, a la entidad que mora aquí. ¿Te encuentras ahorita aquí conmigo? Todos esos ruidos que se escuchan son voces de personas que van pasando por la banqueta. No, no se movió, ¿verdad? No. ¿Viste? Ahí está, que dijiste que está tranquilo. Se movió. ¿Sí? Ah, háblale tú. ¿Estás aquí? ¿Alguien está aquí? Y sí o no, prende una luz. No. No prende. Aquí es. Y si había, pues era algo demasiado débil. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo los demás del cine. Aquí está otro. Bueno, aquí es donde se lleva lo de, el evento del jueves a domingo de Paranormal Hotel Tijuana. No los vamos a mostrar para que sea sorpresa para cuando ustedes vengan y lo disfruten. Vamos a subir aquí la sección que representaría, pues, donde estaban las butacas en su momento. A ver si sentimos algo por acá. Nos encontramos en la sección donde sentaba la persona que se encargaba de transmitir las películas. Sí, no se ve que le han hecho muchas modificaciones. Sí, pues ahora sí, casi en su estado original.
Vamos a hacer otro. Prueba aquí. A ver si vamos a hacer otra vez. A ver si se capta algo. ¿Cómo gustas? El aparato mide, se dice cuando hay una entidad, mide los campos electromagnéticos y pues manipula de tal manera el aparato para que ilumine las luces. Se cree entre más luces, pues más fuerte la entidad. Muy bien, entonces en este momento el aparato no está detectando absolutamente nada. Prácticamente nada, ¿no? Nada, está en ceros. Entonces, la luz para que sea más visible en dado caso de que se mueva las preguntas. Y pues si gusta, antes de que lo pagues para que vean que no es algún truco o algo así. Entonces no hay nada a los lados. Si lo cercan, ven como si prenden las luces, pero lo dejan, pues casi no. Y esto es para prender y pagar, y es todo. Entonces lo vamos a colocar ahí. Observar si se iluminan más colores, ¿verdad? Sí. Vamos a guardar silencio. Ya comenzó a moverse un poquito. Uno. Se encuentra alguien que trabajó originalmente cuando estaba abierto. Ahí tiene una respuesta. ¿Eres una entidad buena o mala? Si eres mala, ilumina más luces. Si eres buena, ilumina otra luz. Ok. Es buena. Tira buena. ¿Quieres ver las luces? Se alcanza a observar un pequeño destello. Destello, ok. ¿Estás solo? No. No contestó. ¿Hay personas rondando en la parte del fondo del cine? ¿Hay alguna entidad por las torres del cine al fondo? Otra vez, quiero que prendas la luz bien para saber si me dices sí o no. ¿Alguna otra entidad contigo en la parte del fondo del cine, en las torres? ¿No? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Tienes muchos años aquí, desde los años 50? Necesito que me respondas. ¿Sí o no? No, ok. Ha de ser una entidad vagando que va pasando. Contestó. Bueno. Y aquí pues imagino que estaba la persona de pasar las películas, ¿no? Todas las películas de su momento. Sí.
a los aparatos grandes. Es un cine bastante amplio, de una sola pantalla en su momento, y que al parecer también funcionó como para obras de teatro y en los años 90, creo, o 2000, que fue que usaban para conciertos, para banquetes, y pues próximamente va a ser una escuela de actuación de cine. Vamos a continuar con la exploración, pero la vamos a presentar en un nuevo video más tarde. Fernando, coméntanos dónde pueden ver las personas este video completo. El video completo va a estar en Noticias Blanco y Negro y en mi página Angels and Demons Paranormal con su servidor Fernando Sánchez, a más tardar el día de mañana por las 9 de la noche lo voy a transmitir completamente. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar para las personas que nos están mirando? Pues muchas gracias por haberse tomado el momento de estar viendo esta edición. Lo vamos a estar trayendo más lugares en todo de Baja California. Estén atentos, próximamente vamos a hacer una transmisión en la ciudad de Mexicali, también en un laberinto que van a abrir allá. Hemos sido invitados. Muy bien, entonces nosotros seguiremos en este lugar. En las próximas horas se estará publicando todo el material de lo que alcanzamos a recopilar en este cine Bujasán, antiguo cine Bujasán, aquí en la ciudad de Tijuana. Muchísimas gracias por su tiempo y espere en las próximas horas todo el material completo de esta exploración. Gracias. Y sí, no. Creo que está alto. Sí, está más alto. Esperando salir. Así. Siempre salgo tú también. Acá sabes. Pues vamos pasando uno de los pasillos de aquí del cine. Hace rato que pasé por aquí sentí un poco de escalofrío. Entendido que estas partes estuvo bajo agua por mucho tiempo.
por las lluvias que azotaron la ciudad de Tijuana. No estoy muy seguro en qué años fue, pero sé que estuvo bajo agua todo este área. Vamos a usar el spare box a ver si sale. Pasó. Sí, aquí está bien. Interesante porque ya tiene una semana abierto el recorrido, pues entran personas de todo tipo de energías positivas, negativas, y como ha estado abandonado tanto tiempo este lugar, pues a veces reacciona las entidades que pueden haber aquí, a ver de repente estar Ahora sí que tanta gente que está entrando y saliendo, ¿no? Ahorita pues traigo conmigo en la mano ahorita lo que es el spirit box. A veces se puede escuchar que se manifiestan, que se hablan, me hablan a través de spirit box, haciendo diferentes tipos de frases. ¿Encuentra alguien con nosotros ahorita? En esa parte yo creo que lo usamos para los vestidores que buscan. ¿Escuchaste que buscan? ¿No? Ahí te salió. ¿Qué buscan? Aquí está una puerta que dice Pedro Vargas.
Se nota, ¿no? ¿No hay nadie? ¿Sí, pues, no hay nadie, no? ¿No hay nadie? A ver, repítelo otra vez. ¿No hay nadie? ¿Y? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estás? Quieres tomar energía para que puedas manifestarte adelante. Estás aquí con nosotros. Toca el hombro de mi compañero Asael. ¿Dónde estás? Ya lo ves. Como ves, está. ¿Qué? Háblame a través del Spirit Box. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Necesito que te... Wow, todas las luces están prendiendo. Necesito que me contestes, ¿cuánto tiempo tienes aquí? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro qué? ¿Años? ¿Años? ¿Décadas? Mira, no sé, ¿cómo está? Y pues aquí no hay energía, es puro basurero. ¿Yo no? ¿Ya no qué? Prende todas las luces, enséñame que estás fuerte, que es una entidad fuerte. Sí, no le pego. Sí, ya prendió todas las luces. No le pego. Ok, vamos para acá arriba. ¿Arriba? Y para esta la duda. Voy. ¿Escuchó algo? Sí, arriba, ¿no? ¿Escuchaste? ¿Sabes? ¿Arriba? Escuché como fierro que estuviera moviendo o algo así. ¿Escuchaste algo, Sa? Ahorita yo no. ¿Para allá abajo? Dijo, mientas. No, de verdad. Dijo, mientas. No mientas. Bueno, estamos en la parte de atrás de aquí del cine Bujasán. Es donde han dicho trabajadores del recorrido paranormal hotel que se ha manifestado diferente actividad. Yo cuando personalmente vine el sábado, vi que el exorcismo, vi que como en esta parte de ahí había alguien observando, viendo. ¿Quieres subir? Allá está la esa. ¿Quieres subir? No. Allá arriba no. ¿No?
ahorita en este momento, ¿qué sientes a él? ¿No se ha sentido nada? Hasta ahorita no. ¿Para qué habrá sido esos hoyos? Que esta es una línea directa así. Creo que quieren hacer algo, quieren meter algo ahí, ¿no? ¿Un tubo o algo así? No, hacer alguna especie de... Pues allá ya fuimos, ¿verdad? Lo que ya. Tenemos una estrella de 6 picos. Muy tranquilo. Por acá, para irnos por el otro pasillo y el que lleva hasta allá al fondo, ¿no? ¿No vas a subir? No, está. ¿Tiene casa? Tiene casa, es que en esta parte de arriba hay un panal de abejas y nos dan una picoteada. Y, si no te vas espantado, te vas picoteado. Y no, pues no. No, gracias. Cuidado con el hoyo aquí. ¿Esto por qué lo hemos usado esta parte? O sea, aquí abajo. ¿Habrá sido para los músicos? ¿La ópera? ¿Sinfonía? ¿Será? Creo que sí. Oh, sí. Ahí donde se acomodaba, ¿no? Es que a veces se pone a tocar música y tala. Sí, me gusta para eso, para cuando tocaban los músicos. Yo creo que sí, o sería esta sección para música, ¿no? O esta. ¿Qué hora es? ¿Las 10? Pues dicen que a veces la hora fuerte es a las 12, otras personas dicen las 3:33. Pero en verdad les digo que cuando hay algo fuerte, no importa la edad, la hora que sea, puede ser el mediodía. Dice, hay manifestaciones. Este estaba cerrado, ¿no? Sí. No quisieron aparecer nada. Y se apareció, fue muy débil. Tuvieron miedo a Sael. Sael caza fantasmas. Pues también como ha sufrido bastante cambios. No sé si hubo, se fue.
estamos de regreso al lobby. ¿Alguna última palabra? ¿Sabes qué gustos decía la gente viendo Angels and Demons, pues, y Blanco y Negro? Sería interesante que se observe ya, mientras se analiza el video, que algo curioso salga por ahí, ¿no? Tal vez sí. A simple vista no observamos y no escuchamos. Sí. Pero luego que escuchemos detenidamente cada parte del video, esperemos que algo salga por ahí. En nombre de mi página, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, es la primera vez que nos acompaña, ojalá que sea una de varias. Claro. Y Irma, ¿alguna última palabra que gustas decir? No, está tranquilo, la verdad, aquí. No, sí, ¿verdad? Nada. Bueno, amigos de Noticias Blanco y Negro y Angels and Demons Paranormal, esto ha sido otro recorrido. El cine Pujasán. Hasta la próxima, que estén bien.